Moltes gràcies per haver vingut, gràcies per ser aquí, gràcies a tots vosaltres per ser aquí també i per la xerrada que fareu. Aquesta trobada sorgeix una mica de la intenció no només de la casa, sinó també de la Núria, d'aprofundir una mica més en els temes que sortien o que travessaven l'exposició de la Núria Güell, i jo m'atreviria a dir fins i tot que també atreveixen l'exposició de l'Oriol Fondevila. De fet, des d'inici d'any, tota la programació ha estat qüestionant l'autoria i qüestionant una sèrie de coses vinculades a l'autoria i a la institució cultural, no? Digue-li centre d'art, digue-li museu, digue-li el que vulguis, no? A l'exposició de la Núria, precisament, no? Amb aquesta entrada de tots els statements de les institucions, sobretot museístiques o paramuseístiques, Vale, canviarem. Pasaré al castellano porque sí, yo creo que me vais a entender más, ya que decíamos estamos en familia y realmente. Pues, esto, en la entrada de la exposición de Núria ya hay como toda una declaración de intenciones con esos fragmentos de las instituciones culturales donde de alguna manera Núria dice, ¿no? ¿Quién está hablando aquí en nombre del arte, ¿no? ¿Quién está redactando estos statements tan bien intencionados y con tantas buenas, bueno, esto, con estas buenas intenciones y con estas buenas palabras tan políticamente correctas, ¿no? De todas estas maravillas que queremos normalmente desde las instituciones, pero ¿quién escribe eso? Y después, sobre todo, ¿quién lo traduce a una realidad, ¿no? ¿Quién realmente ejecuta eso, si es que se ejecuta, ¿no? Esta es una pregunta muy valiente por parte de Núria, muy potente y muy arriesgada por parte de la institución también de poner ahí enfrente, pero me parecía que no podía quedar ahí solo el gesto, ¿no? Solo de lanzarlo ahí en esta especie de vacío que a veces es la sala expositiva, y quería un poco profundizar en algunos de estos temas, ¿no? Por eso hemos titulado, que les pedimos a Núria y a Levi profundizar en estos temas. Yo le puse un título genérico que era esta idea del renunciar a ser artista. Hay una película que a mí me gusta mucho y que de alguna manera está detrás de esta idea del renunciar, que es la de Andrei Rublev, de Tarkovsky, donde hay un monje y artista del siglo XV que renuncia al arte por una crisis de fe, ¿no? Dice, en un mundo lleno de injusticia, lleno de violencia y de destrucción, el arte no tiene sentido, porque el arte para él, que es un monje, tendría que transmitir una oración, y como no la puede transmitir porque es todo un desastre, pues, ¿no? Crisis de fe, crisis artística, por lo tanto no vale la pena hacer más arte. Esto después, evidentemente, en muchos sectores o en muchas etapas de la historia del arte ha ido evolucionando, ha habido otros capítulos parecidos, ¿no? Tenemos el recuerdo de Michelangelo destruyendo sus obras, de Picasso diciendo que ya dejará de hacer arte, y así muchos, ¿no? En el lado de los poetas, por ejemplo, también, ¿no? Esas crisis artísticas que dicen, ya no puedo más o ya no quiero más, o qué sentido tiene lo que hago, ¿no? Que esto es una crisis muy diferente de la que mencionaba al principio de artística, ¿no? Pero qué sentido tiene en el sentido social, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo que estoy haciendo yo en mi estudio, por ejemplo, y el efecto o el retorno que tengo en el sentido social? Esto, evidentemente, en el caso de las obras de Levi o de Núria, pues no tiene ningún sentido, precisamente porque no hacen las obras en un estudio o en un taller, y con lo cual tiene todo el sentido porque sus obras son enteramente sociales y tienen esta voluntad de preguntarse por esta relación. Pero precisamente desde ahí también me parecía interesante preguntar qué pasa si renunciamos a ser artista, ¿no? O sea, no solo haciéndose monja, si quieres, pero incluso esto, ¿no? O sea, cómo se puede hacer arte sin ser artista, o renunciar a ser artista, pero precisamente por esto hacer arte, ¿no? O precisamente renunciando al ser artista, estar haciendo arte. Las dos mesas que hemos programado, pues es la primera, la de hoy. La siguiente será el miércoles que viene con Núria y dos ponentes más. Evidentemente estáis todos súper invitadísimos. Y bueno, la de la siguiente semana ya la introduciremos, pero aquí un poco la idea era con la realidad actual en Cuba, ¿no?
donde me contaba Levi, ha habido una renuncia por parte de artistas de precisamente eliminarse esa etiqueta del ser artista, una de las preguntas era, pues igual precisamente la única manera de hacer arte hoy en Cuba es renunciando a ser artista. Esta es una de las grandes preguntas. Supongo que saldrán muchas más. Y nada, muchas gracias y adelante. Muchas gracias a ti, Joana, por darnos este pequeño espacio. Solo hacer una aclaración, que o sea, lo que tuvo no fue que renunciaran a ser artistas, sino que renunciaban a las acreditaciones que tenían estos creadores en instituciones gubernamentales, ¿no? Es decir, Cuba está la UNIAC, la Unión Nacional de Artistas y Escritores, está el Registro del Creador, está... lo que hacían estos artistas era renunciar a la identificación que les daba el Estado como artistas, ¿no? O sea, ellos no necesitan que el Estado les otorgue un DNI, un carnet para fungir como artistas, para identificarse como artistas. Obviamente eso fue en respuesta por toda lo que pasó el 11J, todas las detenciones arbitrarias y también la nula participación o el nulo apoyo de la institución cultural a los artistas que tenían eso en ese momento, ¿no? En el caso de Carlos González, bueno... Sí, Prima Granero, y de sobre todo sin algunos... de los estudiantes de cine, de dramaturgos, varios, y con Carlos Lechuga, que fue uno de los primeros también que renunció directamente a su credencial de artista como cineasta. Y, si no, y a partir de eso, varios que se han posicionado. Sí, no, porque, a ver, bueno, todo partió, bueno, era la exposición personal de Nuria. Uno de los ejercicios de Nuria era, nos invitaba a varios artistas a reeditar obras de ella, ¿no? Proyectos pasados. En el caso mío, yo seleccioné Apátrida por voluntad propia, que es un proyecto donde Nuria renuncia a su nacionalidad española, ¿no? Se presenta todo el proyecto legislativo para renunciar a su condición de española, ¿no? El cual le negaron, ¿no? Es decir, pues, no te puedes escapar de tener la condición de nacional española. Ese tipo de cosas para no evadir, bueno, todas las obligaciones que tiene detrás. En el caso mío, a mí no me interesaba renunciar a la residencia o a la nacionalidad, porque bueno, bastante trabajo me está costando tenerla, por lo tanto no iba a renunciar a ella. Pero sí, digamos que, bueno, ya llevaba un año y medio más o menos dedicándome casi que profesionalmente al deporte mental de resolver el cubo de Rubik menor tiempo posible, diferentes categorías, ya había ido a competencias y ya tenía récords nacionales de Cuba en esa disciplina, ¿no? Por lo tanto, lo que decidí hacer fue renunciar a mis credenciales como artista miembro de la UNIAC, como miembro del Registro del Creador, porque digamos que si en un momento determinado yo tenía el sueño de que Cuba simplemente por la gravedad iba a ir cambiando, se iba a ir actualizando con respecto a los demás modelos de socioeconómicos del mundo, pues ahí tenía la total certeza de que no iba a cambiar, ¿no? Lo único que ha empezado a hacer el Estado, ya desde el principio del año pasado, es a blindarse en, digamos que, las propias arbitrariedades que normalmente siempre hacía, pero... digamos que alternativamente a la ley, ahora las está legislando, ¿no? O sea, digamos que ahora están legislando una ley de seguridad nacional, digamos que te da la justificación para poder hacer y deshacer cualquier cosa, ¿no? Muy, muy estilo de los Estados Unidos con las Torres Gemelas. El problema es que Cuba no tiene ese tipo de peligro, ¿no? Ahora bien, bueno, renuncié. Sobre todo con lo que había pasado el 27 de enero en frente al Ministerio de Cultura en Cuba, ¿no? Que para mí fue demasiado ilustrativo de qué es lo que estaba pasando en Cuba. Mi familia se tuvo que ir de la isla a Miami, o sea, todo un clásico de migración, pero precisamente por las condiciones que estaban pasando en
Cuba. Y ver al ministro de Cultura repartiendo golpes, ¿no?, en medio de una manicom donde estaban muchos de los colegas que son amigos cercanos, ¿no? Ya me pareció demasiado ruptural, ¿no?, en relación con el gobierno. Por lo tanto, decidí, digamos, que romper mi relación, que me mantenía conectado de alguna manera con la institución cubana. El problema es que la exposición se inauguró en junio, ¿no? El 19 de junio. Sí, y bueno, digamos que mi renuncia fue en respuesta a lo que había pasado en enero, sumando el decreto 349, toda esa imposición de un censor que decidía si tú hacías arte con calidad o no, lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Porque quién está capacitado para decidir si tiene calidad o no tu arte, ¿no? O sea, ya entre nosotros es bastante subjetivo, así que digamos que dejarle esa subjetividad y ese poder a alguien que no tiene entrenamiento, pues bueno, sería bastante fuerte. Y lo otro que también fue como un puntillazo fue un material que corrieron en el Noticiero Nacional de Televisión, sobre todo enfocado en Tania Bruguera, pero en el que se afirmaban cosas muy locas, ¿no? Como que la CIA estaba detrás de la carrera de Joseph Boy, de todo el conceptualismo, o sea, y ese tipo de cosas, y que todo era una invención para derrocar al bloque comunista de Europa, ¿no? Lo cual a mí me pareció como una... primero lo disfruté mucho como una ficción, ¿no? Porque me parecía muy loco que en el Estado cubano se dieran el lujo de poder reescribir la historia y contarla como le diera la gana a la gente, ¿no? Pero me parecía bastante triste porque si en un momento estuvo muy... como digamos que fue la moda en Cuba, los que hacían performance, los que hacían arte político, más tocando el activismo, de buenas a primeras era el coco, ¿no? O sea, ya el que hiciera eso estaba directamente ligado con la CIA, ¿no? O sea, porque era así, tú estabas haciendo eso, o sea, como tú no vendías la obra, la única respuesta posible que ellos encontraban en tu cabeza era que la CIA te estaba pagando para hacer ese tipo de trabajo. El problema es que, bueno, digamos que esas fueron mis razones, pero después... Lo primero que pasó durante la exposición de Nuria fue la detención de Hanle, ¿no? Hanle llegaba a La Habana, viniendo de la exposición que tenía, la beca que tenía en Alemania, y lo meten preso, ¿no? O sea, cosas absurdas que me parecían extremadamente inaceptables. Y después, para cómo, bueno, sucede lo del 11, el 11J, ¿no? Y claro, toda la reacción del gobierno en Cuba fue bastante fuerte. Pero hay una cosa que a mí que es por lo cual decidí proponerle la actividad a Joana, pero yo se la comenté a la Nuria, me parecía necesario hacer una actividad porque entendía que era como que desde Cuba estábamos hablando con un lenguaje, pero todo lo que era la izquierda internacional, aquí en España, era como que no entendíamos nada, ¿no? Hablando el mismo idioma, pero era como que en Cuba, digamos que el gobierno tiene secuestrado determinados conceptos como el mismo de revolución, ¿no? A la larga, el Estado se autorrepresenta como la revolución, pero en realidad la revolución le están haciendo los que están en la calle, que están gritando abajo la revolución. Lo cual, digamos que semánticamente es divertido, pero contradictorio y despista a, digamos, a alguien que no esté siguiendo lo que sucede en Cuba. Gritos como libertad, quizás en otros sitios son más conectados con el liberalismo, con un ansias para, digamos, que la capitalización y la entrada de dinero en Cuba, pero que en realidad lo que se estaba pidiendo eran cosas básicas, ¿no? El caso de Leonardo Negrín, que sale a la calle con un cartel que decía socialismo sí, represión no, ¿no? Pues es a que más han repetido. Y también el otro, hubo uno que se puso a rezar, se arrodilló, estaba rezando y también se lo llevaron. Es decir, no basta, es decir, cualquier acto, es un problema también del in situ. Lo que hagas, gesto, un guiño, etcétera, entonces, pues también te llevo, ¿no? Entonces, es una cosa, es el irrespeto total a cualquier tipo de gesto, por más pacífico que fuere, ¿no? Sí.
Sí, pero el caso de Leonardo, a mí lo que me parecía bastante interesante es que el gobierno de Cuba siempre se escuda en que tiene que defender el, digamos que, el carácter socialista, ¿no?, del Estado, etc. Pero el caso de Leonardo no, o sea, estaba apoyando el carácter socialista del Estado. El problema es que quería, digamos, usar la parte violenta, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, deja claro perfectamente el Estado en Cuba, que es un poder completamente fálico, estructurado, cerrado, el cual, si fueran, digamos, que otro tipo de gobierno, aunque hubiera pasado lo que hubiera pasado del 11J, después se hubieran entretenido, digamos, que actualizando su modelo, porque, quieras o no, hay una base social que tiene una incomodidad. Pues tampoco, ¿no? O sea, simplemente se han cerrado en su posición para blindarse, ¿no? O sea, ya lo que hicieron ilegalmente el 11J ahora está respaldado por la ley, ¿no? Y tenemos, o sea, bueno, esas grabaciones también surrealistas donde sale un diputado de la Asamblea diciendo que la Constitución no puede impedir el accionar del partido, ¿no? O sea, la Constitución está para hacer viable lo que desee el partido. O sea, lo cual te deja a ti como ciudadano totalmente sin derechos cuando no estás de acuerdo con el partido, ¿no? Eso, completamente. Lo que pasa es que el estado de excepción, justamente lo que hace, además de cosificarte, etcétera, en el sentido de que lo que hacen es utilizar eso mismo para que a través del estado de seguridad nacional, ya todo acto o gesto dentro de cualquier parte de la ciudadanía ya sea sospechoso. Es decir, es una sociedad donde uno nace siendo sospechoso porque el estado de excepción es permanente. Entonces, cualquier afiliación o cualquier, no solamente desde el punto de vista político, sino también grupal, porque las minorías empezaron hace poco, quizás copiando lo que está sucediendo aquí en Europa o España, porque es algo que jamás había sido atendido. Todo acto ya es en contra de la revolución, que no es en realidad el cambio que se quería, etcétera, sino eso se remite al poder gubernamental que de partido único, que es el que decide sobre todos la ciudadanía, ¿no? Y es importante también aclarar que la política cultural que se ha llevado ha sido muy fuerte. De hecho, empezaron por ahí, en el 60, por un corto que se llamó PM, que justamente retrataba lo que sucedía con la ciudadanía, una serie de personas que estaban en un bar en el puerto de La Habana y estaban ahí tocando rumba, estaban ahí, bueno, viviendo la noche, lo que sucede en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, esa es una imagen que era contraproducente para aquel hombre nuevo que querían formar y forjar en los anales de la revolución. Y entonces había que limpiar con toda esa basura sucia, incluyendo los negros, que todos son unos sucios, y haré algunas anécdotas sobre eso, porque bueno, mucha gente siempre se queda como así, ¿no? Cuando digo, hay un racismo sistémico, como en Estados Unidos. Sí, sí. Y en otras sociedades, terrible. Y eso lo sé, doy fe de eso. Y a partir de eso, como querían hacer tabula rasa, era formar un hombre nuevo, que era un tipo que tenía que estar con la revolución. Y eso significa, es decir, borrar toda memoria, tanto que se habla de memoria histórica aquí, fabricar nuevas narrativas a través de la historiografía. Y era importante transformar todo eso para siempre demonizar un pasado al cual no hay que volver, como si eso fuera posible, pero bueno, así es lo que siempre se ha postulado, ¿no?, dentro de todos los preceptos de la revolución, y era crear un hombre nuevo que tiene que ver con el estudio, con el trabajo, bajo una supuesta gratuidad, que en realidad no es así tampoco, que eso ya lo explicaremos más adelante. Pero que había que entrar dentro de lo que decía el gobierno. Tanto es así que
a partir del corto este que digo de PM, hay una reunión que se hace, que se, bueno, que llamó Palabra a los Intelectuales, que está en audio también, además, y está todo el texto, es muy fácil de acceder, y al final dice, con la revolución todo, fuera de revolución nada, o sí, con la revolución todo, y fuera de revolución nada. Eso quiere decir que voy a vetar a todos aquellos que piensen demasiado, ¿no? Que eso es una cosa que se tiene como muy... Ya sabido ya de los totalitarismos, ¿no? Pero que en particular empezó la gran persecución a los poetas, artistas, incluso, bueno, el gran Virgilio cuando dice tengo mucho miedo, que fue uno de los, o el único que habló, que dijo que fue allí que perseguido como Reinaldo Arenas, todo, y así también artistas plásticos, tío. Todo ha sido una cosa que tiene que ver donde el arte tenía que ser para que el pueblo lo entienda fácil, la abstracción, esos son esos cuadrados extraños, no lo entiendo muy bien. Entonces habría que, siempre había como una tutoría y siempre se iba a las universidades y se visitaba y tenía un control fortísimo sobre eso a través del museo, a través de todo el sistema. Por eso se institucionalizó el arte, donde los funcionarios son agentes del gobierno. Como todo es del gobierno, del poder militar, incluyendo hoteles, tu vida, tu espíritu, tu respiración, tus pupilas, todo, etcétera, todo es de ellos. Entonces, ellos son los que rigen a través de esos agentes, que uno se da cuenta porque muchas veces ni siquiera tienen que ver con no conocen el campo al cual se les ha sido... se la ha puesto como ya sea como director o ya sea como o enfrente de alguna organización y la cacería no ha cesado y se ha puesto mucho más fuerte ahora en estos últimos tiempos, como ya contaba Levi, con toda la represión que ha habido contra los artistas, que hoy mismo está encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, está Michael Osorbo, están enfermos en prisión donde no se les tira acceso, lo estuvo Hamlet, lo estuvo muchos otros también de cuando San Isidro, también todas las redadas policiales, tanto los videos, tanto los accesos para ir a ver cómo se disfrazan de médicos los de la seguridad del Estado para entrar impunemente rompiendo puertas. Esa es una cosa absolutamente terrible, ¿no? Y también, pasando, porque vamos a seguir conversando sobre esto, lo que decía sobre el video que es de PM, donde estaba toda la negritud allí, ¿no? Siempre ha sido desplazado el cuerpo negro de la escena, y tanto es así que cuando se dieron cuenta de que, porque incluso entraban, conocían ciertos rituales, santería, etcétera, entraban algunos solares, entonces todo disolvían aquello, ¿no? Por la fuerza. Y en los años 90, creo que a mediados por ahí, como se dieron cuenta que a los turistas les gustaba que los negros bailaran, entonces, mira, vamos a cogerlos y vamos a hacer el palenque, vamos a hacer tres o cuatro centros donde vayan allí y muestren los rituales locales, etcétera. Y entonces, a partir de eso empezó a abrirse un poco todo este asunto, ¿no? Hasta llegar a el famoso Buenavista Social Club, que también es un proyecto justamente para seguir lavando la cara. Entonces, todos que se ponen contentos y bailan, que son grandes músicos. No estoy... A mí también me gustan. Pero detrás de eso lo que hay es esto, es un programa que tiene que ver con la formación de este grupo para lavar un poco la imagen de Cuba y hacer proselitismo turístico importantísimo, que hoy se sigue implementando eso. Incluso van y te reciben con algunas danzas locales también, como uno lo puede ver en los cayos y en lugares de los hoteles de Varadero, por ejemplo. Y no sé si quieres seguir agregando, porque es mucho, siempre se quedan cosas porque es... Yo voy a dar como un paso más. Claro. Allá, porque te mandaste a correr por ahí para allá. Sí, no, nada, para poner el contexto. Pero tranquilo. Pues, hablando con la Nuria, no sé, las conversaciones esas de noche que hacemos nosotras,
Una cosa que yo le contaba era que en Cuba una de las maneras más eficientes que tiene el gobierno de controlar es desde la familia misma, ¿no? Incluso más allá del CDR, ¿no? El Comité de Defensa es precisamente en la misma familia, ¿no? O sea, en la familia, el nieto que digamos que piensa de una manera, pues prefiere quedarse callado para no molestar al abuelo, entonces el padre digamos que es lo que diga el abuelo a Tochimoshi. Entonces, digamos que la propia familia, por una cuestión afectiva, se regula para no molestarse, para no crear incordia, ¿no? Y a mí me parecía que precisamente se podía volver un arma bastante poderosa los afectos en relación a cómo nosotros mismos nos podíamos conectar, ¿no? Este verano yo pude conversar con Jesús bastante y me di cuenta de una cosa que a pesar de que había estudiado con Jesús, con Rachel y eso, no había podido dedicarle suficientemente tiempo a disfrutar los procesos de ellos, a compartir y que hubiera un verdadero ping-pong intelectual entre nosotros, por lo que fuera, ¿no? O sea, grupos sociales diferentes, lo que sea, o sea, colegas diferentes, o sea, zonas, intereses, lo que sea. Y a mí me parece que el arte nos puede servir, digamos, que para cumplirnos determinados deseos, ¿no? Y para mí el deseo que se me cumplía era pasar más tiempo y aprender un poco más de todos colegas que son Rachel y Jesús. Por lo tanto, digamos que el hecho desgracia del 11J, digamos que nos viene a reconectar y a... para poder producir algo de pensamiento crítico, ¿no? entre nosotros tres, que digamos que tenemos un tipo de trabajo político abiertamente marcado, ¿no? Pero desde aristas totalmente diferentes, ¿no? ¿Por qué tú no amplías lo de los afectos? Sí, hay una de las se puede decir, la idea que estoy defendiendo con mi obra tiene que ver con lo que yo llamo la politización de lo afectivo. La idea de encontrar la amistad genuina o cualquier tipo de, bueno, o mejor dicho, las filías, bueno, ¿qué es eso? A partir de la reunión de pensares similares, ¿no? Es decir, de cómo encontrar un otro que se acomode a mis pensamientos a partir de la militancia. Y mi crítica a eso es la idea de que los grupos no funcionan como una apertura para la empatía más general, en el sentido más universal de los seres humanos, ¿no? Y entonces por eso a mí me interesaba... hacer una serie de dibujos, que fue lo que estuve haciendo en el confinamiento, que tienen que ver, que bueno, algunos que se están mostrando allí, que son varias series y que tenían que ver con tomar una distancia crítica hacia esto, ¿no? A la idea de cómo, qué es lo que estabas hablando tú, de lo generacional, ¿no? ¿Cómo convivir en un espacio con el otro que piense distinto? Lo que pasa es que cuando se hacen grupos como esos, siempre son exclusivistas. Entonces dejan afuera a todos aquellos que no piensen como tú. Es decir, la idea es cómo convivir con el otro, ya no, sino tanto respetando lo que piensa, sí un respeto a las normas de convivencia, que es otra idea. Y es otra manera de poder subsistir todos juntos a través de la voluntad, de todos, ¿no? Que es algo que yo veo mucho más interesante que es la suma de las voluntades particulares, que lo veo mucho más interesante que la voluntad general, ¿no? Que es una cosa donde todo el mundo, la votación, ese tipo de cosas, como que casi nunca permite una apertura hacia las diferencias. Y es lo que pasa. Y en el caso de Cuba sucede esto mismo. Incluso muchos amigos de los que no se han pronunciado o no comulgan con o sí en el fondo están, yo sé que están como muy dolidos y que bueno, que algunos que se pronuncian, otros que no, pues yo no les voy a, ni los he llamado, ni tampoco les voy a decir, oye, pero mira, tienes que, sencillamente es una posición que toma cada cual y ya está. O sea, eso no hay por qué. Sin embargo,
uno empieza a notar ya cierta, o sea, rispidez, desde luego, en cada proceso de cambio, normalmente entre, no solamente entre artistas, sino entre la misma población y sobre todo la generacional, aunque sí se han posicionado algunas personas mayores, incluso con sus nietos, incluso han apoyado a sus hijos, incluso han salido a las calles también. Y porque han decidido de que se trata de un asunto humano que está mucho más allá de cualquier ideología. Perdone. Es que sé yo quién es esto. Y, claro, lo afectivo. Y nada, y no, bueno, solo eso. Entonces, toda esta serie que estaba planteando de los dibujos es justamente es una... Es lanzar preguntas a través, más allá de que estar haciendo una interpretación o narración de lo que estaba sucediendo en Cuba o de lo que sigue sucediendo y de lo que ha sucedido, tenía que ver apuntando hacia esto, ¿no? Los conflictos intergeneracionales tan fuertes en este caso, ¿no? Un poco retomar el sentido de la politización de lo afectivo. Pienso que lo que ha pasado en Cuba es que todo lo que tenga que ver con la política se ha alejado de la cultura cívica o derechos cívicos del ciudadano cubano, ¿no? Siempre va a ser un tabú el tema político, e incluso dentro de la parte gremial, ¿no?, del arte, ¿no? Como no tenemos una educación o no se han preocupado por estructurar un programa educativo donde tú desde muy pequeño o en la formación empieces a tener una conciencia de tus derechos como ciudadanos, incluso constitucionales. Es decir, ahora mismo podemos hacer una encuesta en Cuba, quién sabe sus derechos constitucionales, yo creo que si pasa el 2% es mucho, ¿no? Entonces, ya creo que por ahí hay una ruptura, ¿no? Es ver lo político como ajeno a tu día a día, desde que compras el pan hasta que puedas... no sé, una charla de lo más intelectual o lo más, digamos, abstracta posible, ¿no? Esta posibilidad es rota al principio cuando, a nivel familiar, como decía Levi, se vuelve un tabú, ¿no? Como debes respeto al mayor o a la generación, digamos, de los abuelos o abuelas, que la mayoría estuvieron implicados con todo este proceso de la, entre comillas, revolución cubana. Sí, el hecho de ser mayor y tú ser pequeño o empezar a pensar por ti mismo y tener un criterio de diferencia, ya eso se vuelve un problema, ¿no? Tú no sabes cómo vas a convivir con eso. Sí, lo conozco desde el punto de vista personal, pero también de muchos compañeros y generacionales, ¿no? Donde de pronto tú ibas a cenar y decías, bueno, nada de política, ¿eh? Nada de política, que viene tu abuelo y viene a cenar, ¿no? Entonces, se supone que la cena familiar sea donde se debata o se converse del día a día de cada quien, ¿no? Cómo le fue, problemas, aciertos y demás, ¿no? Pero era muy interesante porque también el Noticiero Nacional de Televisión en Cuba como que marcan los tiempos en esos encuentros sociales en Cuba, ¿no? Y bueno, es decir, por lo menos en mi casa el momento de la cena era cuando empezaba el Noticiero Nacional de Televisión. Entonces, ¿cómo no politizar una cena o cómo no hablar de política cuando de pronto de trasfondo era todas las noticias nacionales, internacionales, y más cuando tú tienes un criterio, digamos, diferente a lo que se está pronunciando, ¿no? Ya ese espacio común donde todo el mundo puede decir o hacer sobre la política nacional o internacional y el derecho a la discrepancia, más no es sinónimo de que va a ser tu enemigo porque difiera o no, es casi nulo en Cuba, ¿no? Entonces el tabú ya empieza desde lo familiar. Cuando te vas al plano de lo social, ya es casi un delito, ¿no? Es casi un delito. Entonces... nadie quiere ser delincuente en su país, ¿no? Entonces, hablar desde el punto de vista político con total libertad es casi como que te estás sepultándote tú mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ha servido, me atrevería a decir a los tres, es que el arte se ha vuelto como ese espacio donde tú puedes depositar todo ese criterio que nadie te escuche en tu familia
muchas personas no quiere escuchar, aunque esté de acuerdo, porque peligra en cierto y determinado momento, ¿no? Entonces el arte se vuelve como, por lo menos, es una plataforma donde podemos, digamos, digerir eso y convertirlo, digamos, en discurso, en imagen, en formas, ¿no? Que puedan trascender más allá de un momento específico, pero que sale de un contexto determinado, ¿no? Entonces creo que, sí. que también, incluso desde el punto de vista del arte y la institución en Cuba, lo político también, a pesar de que no necesariamente tienes que ser un activista, ¿no? Para que tú, digamos, te vean de reojo, ¿no? Sino simplemente te comprometas con la situación política y social de tu país, ya es de pensarse, ¿no? Y todo el mundo, digamos, no tiene la valentía o no quiere asumir riesgos en ese sentido. Y eso es lo que ha pasado con muchos artistas en Cuba y muchos, digamos, líderes activistas políticos legendarios, ¿no? O históricos, como se le llama, y que de alguna manera el 11 de julio fue, el 11J fue como una explosión, ¿no? Una explosión, digamos, ciudadana, que yo creo que eso estaba de alguna manera circulando ya en el subconsciente y en el imaginario colectivo, ¿no? Un poco conquistar esos espacios, ¿no? Entonces, bueno. Hay una cosa que también para mí fue bastante fuerte del 11J, fue que fue un suceso que creó todo un imaginario visual que hasta hace muy poco era como aislado, esporádico o que uno sentía ajeno, ¿no? Pero en el 11J, o sea, todas las imágenes esas que empezaron a suceder, o sea, eran como demasiado evidentes, ¿no? Evidentes al punto de que se hacían como una ilustración de todas esas anécdotas de la dictadura batistiana o del machadato que uno leía en los libros de historia en Cuba, pues se veían ilustradas en lo que los colegas estaban reposteando en Facebook, ¿no? Más allá de esas imágenes falsas que se colaron, desde mi punto de vista, coladas por la propia seguridad del Estado para generar confusión y ese tipo de cosas y así desacreditar el espacio, pero los que somos de Cuba sabemos identificar cuáles sí son de verdad y cuáles no son del Cairo. A mí me pasaba una cosa que fue en relación a eso que me obligó a posicionarme en el 11J, a pesar de que sabía, o sea, en el caso mío, digamos que es un problema casi que personal, ¿no? Porque mis dos abuelos fueron muy allegados a Fidel Castro, o sea, a todo el proceso revolucionario. Mi papá es del Minin, en fin, todo ese tipo de estructura en la casa, ¿no? Es bastante ABC. El problema que me... O sea, bueno, mi papá siempre, digamos que toda una narración a las hazañas de los abuelos, ese tipo de cosas, para defender, digamos que al pueblo, ese tipo de cosas. Ahora, recientemente, hace dos años ya que soy padre, entonces, ¿cómo le explicaba al niño que yo me creía lo de los abuelos? Pero cuando pasó lo que pasó el 11J en Cuba, yo me quedé callado, miré para el otro lado, ¿no? Te tienes que tomar una posición, la cual sí es exactamente por la misma que habían pasado los abuelos, te toca a ti. No se trata de entrar en contradicción, no se trata de hacer un ataque a los otros, sino digamos que la mejor honra, digamos, de alguna manera a nivel familiar que uno pudiera hacer es actuar de la misma manera que actuaron ellos, ¿no? Aunque, digamos que el objetivo sea completamente diferente, ¿no? El problema está en que siempre las generaciones mayores entienden cualquier posicionamiento político de los jóvenes como un ataque hacia ellos, hacia el monolito que han creado, ¿no? Hacia los cuatro logros que defienden como inamovibles, ¿no? Primera cosa, nadie les quiere quitar los logros, debemos mantenerlos y mejorarlos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro es que al generar esa lucha, al poner criterios adelante, al debatir propositivamente, pues de lo que se trata es precisamente de seguir ese legado propositivo, no de ser simples espectadores de lo que otros pueden hacer. Y de ahí viene la falta de relevo que tienen ahora mismo en el gobierno. Bueno, yo pienso que como dictadura que está implantada en Cuba hace mucho tiempo, ellos no necesitan un relevo, ¿no?
yo creo que han, yo creo que se desgastan más en una maquinaria y una estructura, supraestructura, para que eso trascienda, esté quien esté, ¿no? Sí, no, pero a lo que me refiero con eso es que, a ver, siempre habían usado, digamos, que el carisma de Fidel, digamos, que, o sea, cada vez se van quedando como el teatro de, sin careta, ¿no? O sea, no tienen cómo maquillar la cosa, ¿no? No tienen de ninguna manera. Que son las leyes que están aprobando ahora en el Parlamento. Ya, directamente, sí, yo puedo ir, pillarte preso si considero que lo que haces me atenta a mí, como me siento agredido, ¿no? Como Estado, ¿no? Que además el partido, el Estado para ellos es Cuba, es la nación, ¿no? Uh-huh. No se trata de proteger la seguridad nacional en términos de a las personas, sino a ellos mismos como sistema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mientras más se le cae la careta, menos relevo tiene, porque digamos que menos se lo creen ellos mismos, ¿no? Más conscientes están de que lo que hacen es mantener una pseudo burguesía, que es a lo que han llegado ellos, ¿no? Ya no son un proletariado, son una pseudo burguesía que tiene que mantener ese estatus, ¿no? Y para ello te mantengo con el mismo discurso del bloqueo, ¿no? Sí, sí, incluso muchos de los molestos, siguiendo esto mismo, ante la falta del líder carismático que estaba, incluso algunos decían de que era distinto cuando estaba él, ese. Y ahora esto es ya como una especie de caos, ¿no? Es decir, antes no lo había. Es decir, faltó el líder, entonces ahora es como empiezo a verlo. Y se ha pronunciado porque justamente le ha tocado vivir violencia por parte de la seguridad del Estado, además del acoso, la persecución, no solamente a través de lo digital, como el ejemplo de mi madre, por ejemplo. La seguridad del Estado se le metió en el WhatsApp y le borró una entrevista que me hizo a mí la revista Rialta. O sea, directamente, voy a tu WhatsApp y hago contigo todo, ¿no? Así como el segmento especial por Humberto López, que es un lacayo venido a... un abogado venido a periodista, una cosa extraña creada allí por el gobierno, donde se dedica a divulgar y a criminalizar a través de la televisión oficial a los artistas directamente, poniendo tu número telefónico, tu foto y tus conversaciones privadas en el telediario. Es así. O sea, vayan a Cuba Hoy, así, Cuba Hoy en YouTube, y busquen todos los segmentos especiales de el Humberto López, donde sale diciendo de que somos pagados por la CIA, de que si incluso hace poco acaban de llamar al por el premio de Tania Bruguera, acaban de llamar al Ministerio de Cultura de aquí de España, como lacayos de la CIA, ¿no? Porque si es pagado por la CIA y el premio solo de España, entonces quiere decir que la CIA pasa por el filtro de la cultura aquí en España, como entidad que le da el premio, y entonces todos somos criminales, ¿no? Entonces, es así como se las gastan ellos de una manera sistemática. Entonces, además de la creación de grupos a través de... O sea, esto de ponerte todos tus datos y toda tu identidad en la televisión pública es justamente para llamar a la creación de los grupos de respuesta rápida, que no solamente es física, que son unos tipos que van con palos por la calle intimidando a las personas. Y también hay grupos digitales, las famosas llamadas ciberclarias, ¿no? Que son los que te hacen un asedio y un acoso verbal, bueno, que es como único se puede, ¿no? Pero terrible a toda tu familia, además de ir a tu casa físicamente y decirte, tu hija no va a estudiar más medicina si sigues en esto. Y voy a tirar, y han tirado de las universidades. A ver, Cuba se está vaciando de los lumbreras, que por lo general son las personas que están en la disidencia por un pensar libre. Pero es que es importantísimo decir esto, porque el caso, como Ana Melis Ramos, maravillosa, brillantísima profesora de la ISA, la sacaron de la universidad. Bueno, ya está ahora afuera. La sacaron no solamente de la universidad, sino después de haber participado en el movimiento San Isidro y de haber estado con un activismo muy fuerte, pues al final te pongo un avión y te vas. Y entonces lo que hago es ir
a ciertas médulas y les pongo un avión y lo estoy deportando directamente. O sea, lo estoy, mejor dicho, desterrando, como es el caso de Charles Labastida, donde le dijeron, si vuelves, te vamos a esperar en el aeropuerto. Y así está sucediendo, están desarticulando. Lo que pasa es que ya es un poquitín tarde para eso, porque en realidad no son líderes, es un movimiento horizontal. Lo que pasa es que, como Cuba tiene una historia muy fuerte de poetas y artistas, como la gesta del 68, del 1868, con Martí, Gómez, Carlos Manuel de Céspedes, y que eran como Perucho Figueredo, que también era pianista y componía, y bueno, todos eran poetas, y Agramonte, y todos los grandes jefes mambises, era un grupo de intelectuales, al final, los intelectuales con machetes. No solamente en la lengua, sino físicamente, y que eso se ha reproducido con todas las generaciones, incluso durante el siglo XX en Cuba también. Y ahora, ¿qué pasa? Como el 27N fueron también ahí, están los artistas, pero es que ya eso ya está, pero antes de que todos ellos estaban la sociedad civil con activistas importantísimos como José Daniel Ferrer, como Coco Fariña, como, y otros tantos, la muerte de Orlando Zapata, la muerte de Osvaldo Payá y de otros grandes líderes de movimiento de la sociedad civil, disidentes. Y sí, verdad. Y esto es un movimiento horizontal y eso se demostró el 11 de julio. Es decir, ¿cuál es la respuesta frente al acoso? Por eso el día 14, el día 15, que era la marcha, desde el día 10, 11, 12, estaban llamando por teléfono, intimidándote, y estaban poniendo a muchas comisarias, curadoras, historiadoras del arte, como es el caso de Carolina, como es el caso de otras tantas, de Carolina Barrero, y otras tantas activistas con prisión domiciliaria, donde te ponen, te apostan dos tipos de la seguridad del Estado vestido civil en la puerta de tu casa, no puedes ni salir a buscar el pan durante los meses que ellos decidan. Y entonces es una cacería terrible. O sea, son momentos de una tristeza, además de yo particularmente de haber pasado por un gran censor como mi padre, ¿no? Que es también afiliado y es uno de los de los famosos combatientes, ¿no? De los que quedaron desde el 58, que anda por ahí, que estuvo contra Batista y luego participó en África y en varios lugares, estuvo en Alemania también. Y he vivido también muy cerca la censura y el dolor, ¿no? Sobre todo por el propio padre de uno, ¿no? Y entonces, que es algo que hay que tendré que resolver, ¿no? Yo, de la otra parte, no va a suceder, pero bueno, es así. Y es muy fuerte todo lo que está sucediendo a nivel también, digamos, a través de las redes, que la única arma que tenemos es el móvil nuestro. Por eso, en casi todos los videos viene un policía y se ve cómo se mueve la imagen, porque te quitan el móvil de la mano y te lo decomisan directamente. Incluso hicieron una ley, la 370, que es para eso, que es para deshabilitarte, que suba un video, después como que hubo un poco de resistencia y se echaron un poco para atrás, porque ay, se me fue la mano, pero es que no se necesita hacer un decreto para que tú vayas a ejecutar esta o aquella acción violenta sobre la ciudadanía. Es que tú lo pusiste en evidencia, ¿no? Tú lo pusiste en evidencia con falla de origen, por ejemplo. Ah, claro. ¿No? Claro. Performance sí. Hiciste en la Plaza de la Revolución el 1 de mayo. Sí, es lo que está pasando aquí ahora, que es, bueno, hice en el año 2008 un performance que se llama Falla de Origen, justamente, y donde yo decidía ir en la misma dirección que toda la ciudadanía en el desfile del 1 de mayo, que se hace en la Plaza Cívica, en el año 58, y hoy la Plaza de la Revolución. Y yo decidí ir, pero a otra velocidad. Entonces lo que hice fue ir como si estuviera ralentizado, en cámara lenta. Lo que pasa es que esa marcha fue por bloques y entonces yo seguía ejecutando la acción mediante ellos se detenían. Entonces en los espacios vacíos yo seguía, yo continuaba. Y entonces lo atestigua Jesús aquí, el steady man, el cámara.
Y lo que sucedió es que, claro, en esta escena, justamente en esta, ahí me estaban sacando, donde ya... La seguridad, desde luego. Porque había como una especie de... Había como una falla justamente en esa imagen que se estaba dando, ¿no? Dice, ¿y esto? ¿Y esta pieza que va de esta manera, no? Y luego, desde drogadicto hasta de todo y otras cosas o esas que no puedo decir aquí ahora, que me gritaban algunos fervorecidos, ¿no? Por ese acto. Y no por el mío, sino por el que ellos estaban haciendo. Sí. Si ustedes quieren interrumpirnos y hablar, pueden hacerlo. Pues, o sea, nosotros tenemos el micrófono, es como muy... Sí. De poder, pero, o sea, igual... Sí. Claro. Sí, pues puedo estar hasta el domingo aquí hablando, ¿no? Y entonces... No, yo creo que lo importante de ese performance fue más temor, si tenían más temor que a ti, a la cámara, ¿no? Claro. Que era lo interesante, ¿no? Ellos veían que a ti te podían controlar, pero la persona que está documentando y que está grabando, ellos no saben de qué manera lo pueden controlar, ¿no? No sé si tú estás transmitiendo, si tú... accedes a darle o no. Sí, el tema llevar un fenómeno muy específico a un nivel mediático a ellos les aterroriza, ¿no? Sí, ¿cómo se le puede escapar ese discurso que va a trascender en una documentación? Y era interesante porque automáticamente que lo sacan a él me da por cerrar la tapa, es decir, el lente de la cámara de vídeo y hacerme la idea de que no se está grabando. Y lo primero que me dice es, ¿apagaste la cámara? Y yo, sí, claro, por supuesto. Entonces, lo interesante de esa performance es todo lo que entonces después esa gente, la seguridad, le empieza a decir a Reichert del por qué no puede estar marchando al ritmo que él está marchando, ¿no? Es interesante cómo incluso ellos, teniendo el poder, teniendo, digamos, todo un mecanismo para hacer y deshacer como quieren, aún así el hecho de la presencia de la cámara le sigue siendo... terrorífico, ¿no? Claro, sí, entonces, el hecho de saber que no estás grabando, entonces, ¿cómo puedo ser yo, no? Ya puedo ejecutar, ¿no? Lo que me mandan a hacer, ¿no? Que es vigilar, ¿no? Entonces, bueno, el caso de ese performance me parece lo interesante. Sí. Que es una lástima, no se puede ver el vídeo, pero... Trataremos a ver. Sí, y es que al final se pone de manifiesto que es cuando le dicen guarda la cámara, pero la guardo encendida, desde luego, y se oye un texto que, bueno, un texto donde sale de la seguridad del Estado, un negrón de la seguridad del Estado. Y entonces, no, lo digo sí porque es que parece ser que no son, no hay un problemita con eso, ¿no? Y es que son lacayos por ser humanos, no por ser de amarillo o azul. Sencillamente son lacayos. Y asesinos, además, literalmente. Entonces, este, lo que me está diciendo, es lo que me dijo, ahí era mirándome fijamente, tipo grandísimo, y me decía, tú sabes que yo no te voy a hacer nada, ni te voy a meter preso, ni mucho menos, ya que eso es mucho. Y la cosa es que tú tienes que avisar antes de hacer cualquier acto como ese, porque la sociedad civil se puede enfadar contigo. Igual van y te caen encima y hacen algún acto violento para tu integridad física. Y nosotros no queremos que y eso entonces te suceda. Nosotros no queremos que eso te suceda. En realidad, los que la sociedad civil, a los que ellos se refieren, son ellos mismos, pero vestidos como nosotros, de paisanos. Y la utilización también de la vileza del otro, en el sentido de que justamente te estoy matando de hambre para que tú trabajes para mí si te doy un trozo de pollo, literalmente, porque se han hecho fotos con eso y parece que les han llamado la atención y han dicho, pero mira, espérate un momento, no, tampoco hay que hacerlo de esa manera. Y entonces, él concluye diciéndome eso, aunque no vas a llegar a dos calles. Si quieres, tú puedes seguir. Si quieres, tú sigues. Pero a dos calles no vas a llegar. Porque eso quiere decir que él mismo iba a dar la orden, ¿no? De aprehensión. A mí, en relación con lo de la cámara y con toda la gran preocupación de la seguridad y del gobierno, pues yo creo que tienen un... O sea, ellos insisten mucho en mantener el valor simbólico que tiene la Revolución Cubana para el exterior, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, delante de una cámara se tienen que esforzar por mantener esa imagen, ¿no? La imagen de la policía benevolente, la imagen... Por eso, o sea, en las detenciones más agresivas en el 11J fueron hechas por...
tropas especiales, pero vestidos de civil, ¿no? Claro. Es decir, que ya está preparado el cómo hay que verse de cara a el espacio internacional. Lo cual es de ida y vuelta, porque digamos que es cómo se prepara el gobierno en Cuba para aparecer en la palestra internacional a nivel de imagen, ¿no? Como símbolo. Pero también es como la izquierda internacional, como todo el consumidor de la historia, de la épica revolucionaria, usa el sacrificio, la resistencia del pueblo cubano ante el imperio norteamericano como un valor para ellos mismos reafirmarse en la necesidad de seguir alineados con la izquierda, ¿no? O sea, el símbolo ahí tiene un papel mucho más importante que la realidad, ¿no? O sea, lo real, digamos que no es importante, que es lo que pasaba en muchas discusiones después del 11J, ¿no? En Facebook, ¿no? A la gente no le importaba qué era lo que realmente había pasado en Cuba, ¿no? Lo que le importaba era si eso le servía a los Estados Unidos o no, claro. Porque entonces yo tengo tal historia desde Latinoamérica con relación a, en fin, toda la operación Cóndor, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo prefiero estar del lado del gobierno cubano, ¿no? Aunque eso, claro, lleve el sacrificio del pueblo a demérito, ¿no? O sea, ya no se trata de si funcionas o no, sino de que te comportes como esa isla paradisíaca utópica, ¿no? Claro. Que lo mejor que le pudo haber pasado es que estuviera en el medio del mar, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, en el Caribe, y que yo me lo imagine como me imagino, sí, porque me sirve para mi planteamiento teórico desde la izquierda. Eso sí, es parecido a lo de también, o sea, es parecido a lo de le voto le, en el voto, ¿no? Le voto a este para que no salga el otro, ¿no? Y eso es, bueno, es terrible, pero dado el mundo polarizado, sí. Referente a lo que hablabais antes de las ciberclarias, sí, la imagen, ¿no? Que ellos se esfuerzan muchísimo en defender. Ahora, a raíz de lo del 15F, una cosa que me pareció como realmente de las últimas grandes hallazgos de ellos, ¿no? Es que las personas que estaban yéndose a la cárcel automáticamente borraban sus perfiles de Facebook para que luego tú no pudieras como decir, ah, no, esta noticia es falsa de que esta persona está, claro, en la cárcel porque realmente esta persona no existe. Y esto ya es como la tendela más horrible, ¿no? Sí, sí, terrible. A ver, es que ellos tienen todo un sistema. Bueno, iba a hablar de un... No, ella. Claro. Veníamos inclusive hablando de cómo, bueno, a raíz de un texto que salió muy bueno de Intermedia, de que el brazo armado del poder, el que va a hacer los mítines de repudio, o el que va a lo mejor a reunir al pueblo, es muchas veces el sujeto racializado. Pero ¿qué pasa? Que hay que entender entonces una complejidad donde ese sujeto racializado también es el más precario. Y es el que si va a salir el 11J, es el que va a mirar la patrulla, pero es el que va a ir a la cárcel, el que le van a dar el exilio. Claro. Entonces, todas esas complejidades del poder y de la estructura social cubana, tan dividida, es importante también entenderla. Que es muy fácil después decir, como tú dices, o sea, quiero decir que es muy fácil después decir, no, que el rostro de los víctimas de repudio sale mucha gente negra. Bueno, ¿y por qué? Claro. Como hoy también ha pasado, ¿no? Sí, 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 es sí, claro. Es que uno de los dibujos que se llama, bueno, justamente 27N, donde es el del negro policía que sale con una chesca rusa, apresando a Martí. Ese hubo que fue compartido 500 no sé cuántas veces. Bueno, se formó una con ahí, porque lo que pasa es que no respondo a esas cosas. Sí, sí. Pero que era interesante porque habían unos, estaban como se puso la cosa, porque habían unos que estaban diciendo que está posicionada con andar de racialidad, y dice, pero ¿y por qué va así? ¿Y por qué le pusiste eso? ¿Y por qué tal? Como muy...
como afectados, ¿no? Pero es que hay, es lo que yo digo, o sea, es una, y lo que puede entender cualquiera, es una cuestión humana, es decir, no es un problema, es a qué se dedica el tipo, no es quién lo hace, es decir, es, no pasa, es ahí. ¿Qué haces tú con tu espíritu y qué haces tú con la idea que tú tienes de humanidad, ¿no? Es decir, no puedes estar viendo, yo soy un ente, entonces yo cuando converso con alguien no hago prefiguraciones ninguna, no puedo sentarme con cualquiera, así, no pasa nada con eso, no estoy viendo ni cómo está vestido, es que no me entero además, simplemente estoy viendo tus ojos y estamos conversando, y entonces eso es importante saberlo ya, pero además, siguiendo esto, los que se han criminalizado, además, pues justamente por ser racializados y todo lo demás, son Luis Manuel Otero Alcántara, porque encima lo han, y Microsoft, porque son marginales, literalmente, así, la prensa oficial, son unos marginales y por eso no son artistas. Ni siquiera artistas marginados, ¿no? Es una cosa. No. Es, sí, completamente. Eso, completamente. No, pero claro, entonces, claro. La internacional también, ¿eh? Claro. No solo la nacional, sino la internacional también. Sí. ¿No? Y cómo mirar un currículum o un sistema de educación puede de pronto avalar o no a alguien, ¿no? Claro. Incluso ellos son muy especialistas en eso, en cómo crear una imagen, ¿no? Donde tú no tienes acceso a otra versión, y por supuesto directamente ellos, mucho menos. Entonces, es interesante cómo a nivel internacional también calan, ¿no?, en la opinión pública, porque te los encuentras que ¿sabes?, que notan esa diferencia, ¿no? El que sale, el que logró salir, huir, lo que sea, claro, y el que aún se queda, ¿no? Esa diferencia a ellos les interesa que se internacionalice esas marcas, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Sí, siempre han trabajado en ello. Sí. Bueno, yo creo que lo que dice ella es algo muy importante, es algo esencial, y que esta postura de que los blancos se van al exilio y están a lo mejor en España o en Estados Unidos o en Harvard comiendo bien, para un pueblo tan dolido como este, pero donde además tienen muchos hijos presos negros, se sientan identificados o se sientan representados en las palabras de las personas que están fuera, que tampoco todos son blancos, porque aquí vemos a Rachel, y bueno, podemos decir muchos más. Entonces, esta falsa diferencia de que los negros están en la cárcel y están sufriendo, mientras los blancos se han ido a vivir un poco mejor, a escapar de la situación en Europa, es una verdad falsa que le conviene mucho al poder, para poder romper con la unión entre ese pueblo que se siente marginal, porque se lo han visto muchas veces, perdón, y las personas que han logrado tener una representación dentro de la escena internacional y que están tratando de denunciar lo que pasa en Cuba. Yo pienso que es una forma de dividir los dos esfuerzos, porque al final, si el pueblo se siente representado en esas personas que están diciendo lo que está pasando en Cuba, pues la posibilidad de que salgan a la calle o la posibilidad de que ya ocurra un desastre total aumenta muchísimo. Yo les quería poner el ejemplo de que en el mismo momento que Junior García, que yo no lo conozco, no sé exactamente quién es, pero realmente me sentí muy identificada con lo que dijo en su conferencia. En el mismo momento, con pocas horas de diferencia, que Junior estaba haciendo esa denuncia en España, Patria y Vida recibió el Grammy a la mejor canción, y cuatro negros cubanos estaban parados en un escenario
vistos por millones de personas y estaban diciendo exactamente lo mismo. Y en los dos casos, el nombre de Michael Osorbo y el nombre de Luis Manuel Otero estuvo en la mesa, estuvo ante el micrófono. Ellos no sé, ninguno de los, de todos ellos, porque también eso nos divide de Tania, porque entonces, ¿por qué Tania no está presa? ¿O por qué Hamlet salió de Cuba? Todos esos esfuerzos que ellos quieren que sean dispersos tienen que entenderse como una forma, cada cual lo que puede, cada cual lo que a donde puede llegar, pero tenemos que verlo como un mismo esfuerzo de todos. No puede ser que anden los blancos por un lado y los negros por otro. Yo he visto, he tenido conversaciones con amigos artistas que están en Cuba y yo me di cuenta muy rápido, antes de que esa cosa se extendiera, que se estaba filtrando esa forma de ver los negros presos y los blancos en el exilio. Y yo creo que esa es una forma no solo de desacreditar a la población marginal y de que ellos se vean como algo como traicionados por esos otros, ¿no? Sino también es que hay muchos negros dentro de la intelectualidad cubana. Y bueno, tenemos muchísimos nombres que podríamos decir aquí de personas que viven atentas a todo lo que está pasando, que tienen una postura, y eso es como muy conveniente dividirlo. Yo no sé quién es nadie en realidad, porque esas cosas las vamos a saber todos con el tiempo. Pero yo creo que la lucha por los derechos de los cubanos, aunque el racismo es un tema muy importante, es visceral y hay que resolverlo. Yo creo que en este momento tenemos que estar todos en función de un problema que es muchísimo más grande, que va hacia los derechos humanos de Cuba. Y cuando ese problema quede resuelto, entonces yo creo que sí será el momento de volver al racismo y a otros males que en este momento se sufren. Pero permitir que negros y blancos se dividan, yo pienso que es un error. No, perdonen, yo creo, que me apasiona. No, un poco, súper agradecido, ¿no? Pero yo creo que esa imagen del negro y el blanco, yo creo que se ha historizado dentro, digamos, de la historia, o se ha creado toda una imagen sobre esas diferencias, ¿no? Es decir, recuerdo, a eso iba. Claro. Entonces, siempre se veía a Maceo como el hombre que tenía los timbales bien puestos, los dos testículos en un lugar donde no importaba nada, habría que cortarle la cabeza al otro con una estrategia militar más corpórea, más directa, más física, y siempre te daban la imagen de esa como Martí, como el intelectual, ¿no? Estudiado, pensador. Yo me acuerdo de esa imagen que yo no entendía, porque nadie te daba digamos, una base investigativa real sobre eso. Al final lo que sucedió en esa historia es que tanto el blanco como el negro dejaron sus sangres. Exacto. Murieron por una bala y el beneficio de las contradicciones de ellos fue para terceros, que nunca se expusieron a las balas. Ya, claro. Claro. Y esa es una historia de la que debemos aprender, porque yo creo que al final, con sus contradicciones, esas dos personas querían lo mismo, ¿no? Querían la libertad de Cuba. Claro, no, es que esa imagen es súper fuerte, ¿no? Sí, como historizar esa diferencia, ¿no? Cuando... Si podemos hablar con el micro, porque estamos grabando con la cámara y para que se quede... Bueno, a mí esto de pararme detrás del micro me recuerda siempre a Fidel y me da un poquito de cosa. Te lo juro, de verdad, no es... Bueno, buenas tardes a todos. Y todas y todes. Yo discrepo, Betty, contigo. Yo creo que de alguna manera, no, en primer lugar, no existe bloque histórico de la revolución.
Eso es una ficción que se ha creado dentro de la teoría histórica de que todos vamos a avanzar juntos hacia un mismo objetivo. Yo creo que en la medida que dentro de este mismo proceso que está viviendo Cuba, que es un proceso sumamente complejo desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista político, podamos arrojar luz sobre una serie de diferencias e instrumentalizaciones que se han ido gestando durante 60 años, yo creo que podremos llegar más capacitados también a lo que podríamos llamar revoluciones dentro de la revolución que se está gestando. A mí me parece que crear una idea sobre el destino de Cuba como la imposibilidad de fricción o confrontación sobre esas diferencias que sí existen realmente dentro de la intelectualidad cubana, dentro de la lucha política, dentro de la instrumentalización de los sujetos negros por el mismo Estado y que se sigue reproduciendo dentro de la disidencia, a mí me parece que sería también poner una lápida sobre una cuestión que tenemos que reflexionar. Perdóname un momentico, déjame terminar. Creo incluso que es muy importante pensar este tema del disenso también desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de raza, de las mujeres que están involucradas y que muchas veces, por ejemplo, no tienen el mismo protagonismo que tienen algunos hombres dentro de la misma lucha en Cuba y las razones por las que esto ocurre. Tenemos que pensarla nosotros. Realmente sí hay que pensar en esto. Es decir, no podemos regalarle tampoco a nadie que siga pensando este tipo de cosas para nosotros no exponer las contradicciones reales que tenemos dentro de Cuba y dentro de esa misma, digamos, dentro de estas mismas cuestiones que se están planteando. Por ejemplo, quien ha creado ciertamente esta idea de lo marginal, esta idea incluso de la pseudo-intelectualidad, de la pseudo-preparación para acceder a determinadas instituciones, claro que es el Estado cubano. Claro que lo ha hecho porque es una forma en que también ha convertido todo ese grupo de gente que no le conviene que tome la calle, que no le conviene que lo haga de la manera, claro que la ha convertido en un sujeto marginal porque después es mucho más fácil para él operar en términos de sujetos carcelarios. Lo llevan a la cárcel y no tienen que asumir de alguna manera que estos sujetos también tienen esa especie de arete o virtud intelectual que les imposibilita entonces ser un hombre como Gramsci que puede escribir los cuadernos de la cárcel, ¿no? Eso es un poco lo que de alguna manera siente un grupo importante de gente que pasa con otro grupo de gente que no le ha pasado así. Es decir, yo no quisiera de alguna manera que se tocara, o no quisiera yo particularmente mencionar como ejemplo Junior García, porque a mí me parece que dentro de las cuestiones políticas de Cuba, Junior es una anécdota, tiene que ser una anécdota, no llena una categoría, no llena tampoco todo lo que se puede hacer en virtud de Cuba. Y hay otra gente que sí ameritan, tal y como se han escrito varios textos para revistas, para las plataformas, de que haya muchísimos sujetos ahora mismo en la cárcel, en su mayoría son sujetos negros, y hay que decirlo, en el que, por ejemplo, Michael Osobo, Luis Manuel Otero, que es con los que más se ha ensañado el gobierno, sean sujetos negros y que no tengan tampoco un aval que los haya de alguna manera o que les haya posibilitado, digamos, que se hagan más concesiones con ellos que las que se han hecho con otro grupo de personas. A mí sí me parece que eso es muy importante y sobre todas las cosas creo que no podemos tampoco pensar la cultura o esta idea de la cultura, digamos, menos con menos capacidad de confrontación entre nosotros mismos, porque si no, vamos a seguirles regalando este tipo de tensiones a otra gente. Tendríamos que seguir dejando que la izquierda o la gente que tiene la fantasía sobre Cuba hablen por nuestros propios problemas, ¿no? Y eso a mí me parece que sí sería como perdernos ahí en un regalo a otros. La verdad. Sí, yo también estoy de acuerdo con Osmani. Creo que además toda esta idea de invisibilizar el cuerpo negro para no hablar de las tensiones que nos soportan, como igual en España también se puede decir, bueno, yo no veo personas, yo no veo colores, yo veo personas, y todas estas estrategias que se hacen desde la blanquitud para invisibilizar los problemas negros, pues lo mismo pasa en Cuba, que son hechos desde el poder, como una forma biopolítica de controlar el cuerpo negro, como dice Osmani, pero que no pueden seguir siendo invisibilizadas. Yo creo que hay que decirlo y hay que actuar en pos de esto. Bueno, yo
después de estas brillantes intervenciones con todo el conocimiento de causa del país y un poco desde fuera, y supongo que como catalán, que hemos tenido siempre muchos lazos históricos con Cuba, un poco la reflexión que me gustaría hacer en este día lluvioso, donde todos nos iremos a casa tranquilamente, en nuestras casas calientes, después de estar, como lo diríamos, que se nos ha remugut la conciencia, removido, bueno, no sé, salimos tristes, yo creo, de aquí, y un poco ha sido como una vuelta, ¿no?, a las lecturas de supongo que esto es lo que estáis explicando y lo creemos absolutamente porque nos conocemos. Es un poco una vuelta, no sé, a este mundo orwelliano del totalitarismo asqueroso que aplasta los derechos humanos, aplasta las conciencias y queda un poco pues estas esperanzas, como podéis ser los artistas, en esta situación tan precaria o en el extranjero. Bueno, nosotros, al principio de vuestra intervención, nosotros aquí en Cataluña, pues hemos tenido en su momento pues nuestro Pau Casals, que el mayor violinista del mundo, que decidió dejar de tocar ante la expectación de todo el mundo, y bueno, es muy conocido todo esto, ¿no? Yo solo quería preguntaros, porque ya os digo, saldré horrorizado seguramente de aquí cuando vuelva a casa, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para intentar un poco en nuestro día a día yo, por ejemplo, estoy en la administración de aquí, nuestro grano de arena, ¿cómo se puede combatir todo esto que os aplasta de esta manera tan impresionante? ¿Qué hemos de hacer? Supongo que es muy compleja la pregunta, pero... En relación a eso, yo quisiera decir una cosa. Porque de la manera... O sea, te agradezco, ¿no?, el interés y eso. Pero nosotros no estamos hablando de una posición de víctima. O sea, estamos compartiendo una cosa que pasa en Cuba, una cosa que no nos deja indiferentes, una cosa con la cual nosotros producimos pensamiento, que es lo único que sabemos hacer, con lo que nos sentimos cómodos, lo que necesitamos hacer. Pero yo, no me siento en una posición de víctima, ¿sabes? A pesar de que la revolución ha generado un montón de, en fin, grosos errores que arrastra un montón de cosas. Pero si se habla de la posición de víctima, a mí me parece que es una posición bastante facilista, ¿no? En relación a, por ejemplo, para retomar el tema de los negros, yo tuve cierta incomodidad cuando Luis Manuel recibió más reflectores que Tania, precisamente porque era negro. Es decir, hay un interés mediático por mostrar a una resistencia en Cuba negra. Si eres blanco, no me interesas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Osmani, o sea, lo de Junior, o sea, gracias, mucha gente se sintió identificado, pero bueno, no hay por qué, o sea, no es el fin del mundo. O sea, hay mucha gente que se ha dedicado toda la vida a trabajar, a generar un montón de pensamientos, a generar argumentos que nos ayudan a hacer eso desde la disidencia, pero también estar claro qué juego hacen con uno desde el discurso mediático, ¿no? O sea, a ver, no es la paranoia esta de que nos usan los medios del imperio, no se trata de eso, pero también tener claro cuando alguien recibe reflectores o no, o sea, por ejemplo, yo creo que ahora la mujer negra, o sea, está más de moda que un hombre blanco, ¿no? O sea, hombre blanco, digamos que es esquivable, ¿no? No, prefiero que venga la mujer negra a hablarme porque te habla desde una posición empoderada, bla, 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 con todo una construcción que está apoyado más que nada por los medios, ¿no? Cuando quizás, a ver, ojo, si lo que tiene es de valor, es de valor, eso no tiene discusión. ¿Rachel está aquí porque es negro? No, está aquí porque es buen artista y es colega. O sea, suena a cliché, pero no veo color. O sea, es lo que pasa. Y si, y si, in,
insistimos en ponerle color delante a todo, no sé qué, porque obviamente hay un problema con el racismo en Cuba. En Cuba hay racismo, lo que pasa es que se han llenado la boca durante 60 años diciendo que lo han subsanado y todo ese tipo de cosas. Es mentira, hay un racismo de la base, incluso en el propio gobierno, o sea, hay racismo. O sea, la manera, o sea, el modo en el que ellos mismos usan los términos del gobierno, o sea, vamos a Palacio, por ejemplo, eso es todo un cliché, o sea, vamos a Palacio, es el Palacio de la Revolución, o sea, las oficinas donde Díaz-Canel, de eso, vamos a Palacio, una cosa mega burguesa, ¿no? O sea, parece que Luis XIV que va para allá, ¿no? Pero el propio lenguaje ya reproduce una construcción colonial, o sea, reproduciendo eso, lo que tú hablabas de, o sea, el negro, cómo habla del negro en Cuba, ¿no? Jabao Capirro, no sé qué, o sea, ya hay un hablar... Claro, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que, bueno... Y después yo, después de ti yo. No, igual, no, después va bien. A mí me parece muy importante avisar una cosa que a lo mejor, en virtud de lo que decía Betty, no ha quedado clara. A mí sí me parece muy importante que con todo lo que esté pasando por Cuba y todo lo que esté pasando ahora mismo en relación con Cuba, la manera que queramos pensar Cuba sea de un modo interseccional. Es decir, a mí me parece que hay que pensar todo este tema de Cuba, hay que atravesarlo con la categoría de raza, hay que atravesarlo con la categoría de racialidad, hay que atravesarlo con la categoría de género, hay que atravesarlo también con la categoría de clasismo, porque lo que no podemos seguir justificando es una oligarquía burguesa blanca militar. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? La gente que salió el 11J a la calle era en su mayoría gente desposeída, gente que durante mucho tiempo ha servido a la revolución cubana para instrumentalizar un capital simbólico con la idea de pueblo, pero que sin embargo al gobierno no le ha interesado sentarse con esta gente porque no quiere que de alguna manera lo que nosotros todos entendimos, porque ahí están los hechos y los videos, como exigencias y formas propositivas que son libertad, patria, vida, justicia, etcétera, asuman esa forma propositiva. Claro que lo son, claro que son formas propositivas. Quienes únicos no lo han querido entender es la propia oligarquía blanca, esta que está en el poder en Cuba, Díaz-Canel y la cúpula castrista que se mantiene ahí administrando, corporizando la forma esta de industria hotelera a través de Gaesa, pero que en el fondo sigue teniendo a toda esta gente que son sujetos desposeídos durante 60 años. Mujeres que salieron a la calle, jóvenes también, pero en su mayoría, cuando miramos las imágenes, ¿qué tipos de personas son? Aquí yo creo que también es muy importante describir las imágenes. Ustedes como artistas plásticos lo pueden saber mejor que yo, aunque yo soy historiador del arte. Si hacemos una descripción tácita de esas imágenes, ¿quiénes son esas gentes que tomaron las calles? Si decimos de pronto, quienes tomaron las calles fue el pueblo completo, estaríamos haciendo una abstracción, igual que ha hecho el gobierno cubano durante 60 años, para generalizar y abstraer una realidad política y social. No es un pueblo, no es el pueblo, eso es una categoría política que le ha servido al gobierno y que le sirve también a los discursos políticos en todas partes para abstraernos de una realidad, cuando sabemos que en el fondo la gente que está saliendo es la gente que está jamando tremenda soga hace 60 años en Cuba. En su mayoría es la gente que está en fricción directa con una situación económica, con una situación política. Yo podría preguntar en este contexto en el que hay miles de cubanos, ¿cuántos no sabemos el nombre de los 15 muchachos menores de edad que están presos en las cárceles en Cuba? ¿Qué características tienen las familias de esos niños? Porque son niños además. Y cuando yo reviso los listados, en su mayoría son jóvenes, menores de edad, negros, súper pobres, pero pobres, pobres, como mucha gente no se puede imaginar el tipo de pobreza que hay en Cuba, que ni remotamente podría ser, más allá que el interés que tengamos todos sea derrocar la dictadura, porque es un objetivo común, pero si nosotros derrocamos la dictadura y se instaura en Cuba también un tipo de poder blanco, burgués y demás, arrastraremos los mismos problemas, tendremos las mismas situaciones. Entonces, por eso es que yo creo que es súper importante pensar este tipo de complejidades desde ahora, desde este momento, y no, y digo yo no, por, y lo digo incluso porque yo sé que en el fondo puede ser pensado desde el bien, pero el bien no siempre es justo, no siempre haciendo el bien se es justo, la justicia es una cosa superior. Y ahí es donde me parece que podríamos tener esa intención en relación con Cuba, podríamos estar muy entroncados todos en ese objetivo, pero puede haber también
una cosa importante aquí, que es, no podemos seguir absolutizando ni creando categorías para que sea más feliz el discurso en torno a Cuba, ¿no? Y que parezca que el objetivo es derrocar al gobierno, pero tenemos que describir ese gobierno y tenemos que describir también cuáles son la gente que están padeciendo más estos 60 años, ¿no? Perdón, igual no me expliqué. Lo que me molestaba a mí es que se le otorgue a la raza, a una minoría, como un valor de por sí, simplemente, o sea, tienes un valor extra, ya entras con una medalla por delante por ser negro o por ser mujer o por ser marginal o por ser eso. Y yo creo que entre... pero yo soy blanco, o sea, también vamos a partir de eso, o sea, también yo no puedo jugar a ser una cosa que no soy. Sí, y tan. Qué carta la nada, ¿no? En fin. Sí. Ya, pero entonces me tengo que sentir mal por... No. Lo que... Eso estoy de acuerdo. Pero siempre vas a generar un afectado con eso. Hay un afectado que dejaste. El afectado no tiene color. El afectado es una persona que tenía una calificación más alta que el otro, pero pusiste al otro por delante por la piel. Ese es el problema. O por la condición social. El problema es complejo y yo estoy de acuerdo en que hay que entenderlo desde la complejidad y todo eso. Es interesante, sí. Porque a mí me surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿pudiéramos decir de que Raichel, ser negro, ha sido un privilegiado con respecto a otros negros? ¿Cómo se vería eso? Porque hay como una fricción entre blanco, negro, hombre, mujer. ¿Cómo sería el caso de Raichel? Claro, ¿alguien? Pero es que el privilegio, ¿no? es un compás, como el compás de matemáticas. Si tú pones el metal, la punta del metal aquí y extiendes, podrás trazar la circunferencia desde donde tú quieras. Porque depende del lugar de enunciación. Uh-huh. Raichel, a diferencia de mucha gente en Cuba, pudo tener o estudió en el Instituto Superior de Arte. Por ejemplo, uh-huh. Ahí hay una cuota de privilegio que a lo mejor en relación con otra gente... Pero hay una vocación también. Bueno, pero yo no estoy poniendo eso. Yo estoy hablando de claro, privilegio. Claro, pero eso es inherente a una persona. No, pero espérate. Venimos de clase obrera. Es decir, pero la clase es otra cosa. La clase... Podríamos entrar a discutir cuestiones de clase. A ver, no es que estoy tratando de ampliar un poco el campo de No, pero tú ponías el ejemplo de Raichel y por eso yo te pongo el ejemplo del compás. Uh-huh. Porque es, si tú lo llevas hasta aquí, tendrá un diámetro mayor, tendrá... Sí, pero tú estás hablando más abstracto, yo estoy hablando más específico. Pero bueno... ¿Qué cosa es un compás en todo esto? ¿Un compás? Sí, pero a nivel social, digamos. Ha sido una persona que ha logrado levantarse por encima de una serie de cosas que no sabemos cuáles son, y ha logrado levantarse por encima de todas esas cosas y ha logrado llegar a ser artista. ¿Cuántos Raichel podrían haber si hubieran tenido las condiciones de hacerlo? No solo Raichel, sino tendríamos muchos más artistas negros, muchos más intelectuales negros y muchos más mujeres trabajando. Yo, negros y los mestizos no son minorías. Tengo mucho que decir. Es la primera eso, cuestión. Pero bueno. O sea, la primera cuestión es que en Cuba, un país que fue colonia y donde hace menos de un siglo y medio se abolió la esclavitud, los negros y los mestizos no son minorías. Eso es lo primero. Y también hay que decir que son la población más precarizada. Un problema que fue parte de las figuras del discurso de la revolución y que nunca se resolvió. Yo tuve el privilegio, porque tengo que decir que fue el privilegio, de estudiar en la Lenin. En mi grupo había dos negros. Tuve después el privilegio de estudiar historia del arte. En mi grupo había una sola negra. Entonces,
Si ahora vamos a las estadísticas, yo estudié historia del arte, pero me he dado cuenta de lo importante que son los números últimamente. Si vamos a la estadística de los presos del 11J, entre negros y mestizos reconocidos, hay 294. Y entre los que se desconoce su color de piel, ya que estamos hablando de eso, son 533. Si hacemos un cálculo conservador y dividimos ahí, nos va a dar que sumando los que sí están reconocidos con esta mitad, doblan en casi 200 a las personas blancas apresadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale o no la pena hablar de eso? El tema es que nosotros no podemos ahora empezar a postergar discusiones, porque en todos los procesos de cambio y en todos los procesos revolucionarios van pasando dos cosas que siempre se obvian. Y las cosas que siempre se obvian es que no se pueden cambiar las condiciones para después cambiar a los sujetos. Hay que cambiarlo los dos a la vez. Entonces vamos a repetir el error del hombre nuevo, porque si vamos a hablar del hombre nuevo es este. El hombre nuevo es el que censuró, el que censuró la revolución. Yo no, en yo PM. No soy ese hombre nuevo. Ese era el hombre nuevo. No, no, eres tú, yo no. No, yo no soy hombre nuevo. Disculpa, yo no. No, tú besaste la mano, dijiste que. No, no, no. Yo levantaba no. Las estadísticas, estaba enseñando yo las no, estadísticas. Ah, ya, okay, perdón. Estaba enseñando las estadísticas. Perdón, perdón. No, no, no. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. O sea, a cómo de alguna manera hay que enfrentarse a unas cuantas figuras ahí que están bastante bien centradas y que tienen que ver con el mito, con mitos que la revolución ha creado, como el fin del racismo, como la unidad. Son cosas que lo que hacen es nublar precisamente cuáles son los objetivos de esta lucha. O sea, básicamente... Pero solo no es una lucha racial. Tú no es una lucha racial, pero es algo que está... Disculpa, está, es algo como que está implícito. Pero el problema es que precisamente nadie, en la medida en que está implícito, sí, en la medida en que está implícito... Pero no tiene más importancia que otras no, cosas. Pero, ¿sabes? A ver, precisamente... Tanta importancia como otras pero no cosas, estamos a veces diciendo tiene sabes. La misma importancia que y lo diluimos en el resto de las cosas. Es eso lo que no se puede perder de vista. No, yo creo que no se pierde de vista, ¿no? Yo lo que creo que... Pero a nivel de resultado, ¿qué es lo que tenemos? Tú lo estás llevando a ese plano nada más, ¿no? Tú lo estás llevando a ese plano. No, es una de las no partes, es que fue una de las cosas que surgió. Es una de las partes y que es uno de los problemas más candentes, importante, es súper importante porque... Es decir, es evidente que quien diga lo contrario no tiene sentido, ¿sabes? Yo lo que creo es que todo no se puede llevar a ese plano, ¿no? Sino es una cosa que hay que hablar, pero en consonancia con otro, con un contexto determinado, que solo el protagonismo no se lo lleva el tema racial o de las minorías, que es obvio. Somos parte de la minoría. Y que hay que tratarlo. Y que nosotros. Hay que ir de frente, o sea, son temas urgentes también. O sea, ahí estamos en la de eso, pero bueno, hay otros puntos que... Que si se empiezan a mezclar con eso, yo creo que hay un... O sea, como que se pierde la brújula, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a mezclarlo. Porque precisamente por no mezclarlo es que tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que hay que atreverse. A mí me parece... Habla. De acuerdo completamente con ustedes y he estudiado antropología igual que ustedes y conozco de primera mano el dolor del racismo en Cuba desde hace muchísimos años. Recuerden que la revolución partió de la igualdad, por lo menos en teoría, y después se encargaron de ir segregando. Yo no les digo que el tema racial hay que olvidarlo. Yo les digo, basándome en ese ejemplo, en que partimos, yo fui fundadora de la Lenin, tú estudiaste en la Lenin, pero yo fui fundadora, y las cuatro personas que dormían alrededor mío eran negras, y además hicieron carreras brillantes, o sea, mira, es un cliché, yo vi muchos blancos en Cuba pasando hambre. Yo vi muchos negros dando actos de repudio. ¿Claro? Yo vi muchos militares negros. Y también he visto muchos militares blancos. He visto muchos negros que comen muy bien. Depende de lo que tú hagas, depende de cómo tú te gestionas tu vida, depende de cuán profundo tú logras vadear la sociedad cubana. Nosotros somos un pueblo... con profundos problemas. Cuando nosotros logramos legitimar
el discurso gay, cuando ellos se dieron cuenta que había una intelectualidad gay tan importante que ellos no se podían pasar sin ella. Y lo que han logrado y lo que han empezado es no a legitimarlo, sino a manipularlo. O sea, a tratar de tener a la comunidad gay intelectual dentro de su control. Y esa es toda la historia de CNSX y todas esas cosas. Yo no les digo que no hay que retomar el tema racial. Yo no les digo que Junior no es más que una anécdota. Estoy segura de que es así. Todos ellos son unas anécdotas. Pero yo lo único que les digo es que este no es el momento. O sea, que ahora nosotros estamos luchando por el derecho a expresarnos. Las sociedades, otras sociedades que están insistiendo en el estudio de la racial, o sea, en las diferencias raciales, que están apoyando el discurso de género, son personas que por lo menos tienen derecho a hablar, tienen derecho a expresarse. Mi nieto aquí, en quinto grado, le enseñan a hacer una manifestación, cómo ejercer una manifestación. Pero nosotros estamos ahora pidiendo el derecho de poder decir no pienso así. Y eso es como muy visceral. Me sabe mal interrumpir así, pero bueno, cierran a las 8 aquí y tenemos aquí todos los compañeros trabajando que, bueno, que les toca irse en 5 minutos o así. A mí me gustaría decir una cosa en relación a lo que ha comentado él, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uno de los temas que más nos preocupó en casa mientras estaba pasando todo esto durante el verano y antes era el silencio de la izquierda internacional y latinoamericana. O sea, este tema me parece clave, hoy no ha salido, pero me parece como muy problemático. Entiendo que tiene que ver con fuera de Cuba, pero ahí sí que algo podemos hacer. Pero es interesante eso de la izquierda, porque esa misma izquierda es la que aboga por las minorías, el derecho a las minorías. Supuestamente, y tanto en Europa como en Latinoamérica. Cuando hablas sobre el tema Cuba, es como que se abstraen, ¿sabes? Es como otra cosa, ¿no? Entonces no saben aterrizar sobre ese tema. Y eso es otro, creo que es algo central a lo cual hay que abogar. Y quizás desde ese punto de vista, triturarlo de adentro. Decirle, sí, tú no estás hablando de las minorías, no estás hablando de las comunidades o las subculturas, todo lo demás. ¿Y qué pasa en Cuba, pues? No está pasando esto. ¿Por qué no te pronuncias? Claro. ¿Por qué no te pronuncias si, o acaso es otro tipo de minoría? Que vamos a hablar después o cuando se cambie el sistema veremos qué pasa con él, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen punto, ¿no? Como tú puedes hacerle a la izquierda, digamos, decirle, bueno, pues, ¿no? No son banderas, digamos, de ese discurso, ¿no? Ya. Yo creo que el punto realmente, o respondiendo un poco, o intentando acercarme a una respuesta a la pregunta que usted hace, yo creo que básicamente es como simplemente, y también hablando de Junior, lo que decíamos, Junior, como mirar de frente a la realidad y darle el etiqueta de izquierda a Cuba y mirar como las injusticias y la violación de los derechos humanos y quedarnos ahí. Creo que eso es como empezar, la izquierda debería. Es que la izquierda normalmente, lo que pasa normalmente con la izquierda es que no solamente vive dentro de un capital simbólico en torno a la revolución, que lo que sigue es opacando que se puedan mirar los hechos en Cuba. Total. Es que al final ni siquiera es capaz de mover el árbol para poderse también zafar de eso. Y eso todos los que nos sintamos de izquierda, no solamente porque tratemos ya no solo de hablar, porque no se habla yo por los oprimidos, es decir, se pueden amplificar causas, se pueden también acompañar procesos. No necesitamos tampoco tener el protagonismo sobre causas que no necesariamente las vivimos en cuerpo presente, ¿no? Es decir, podemos amplificar causas feministas sin necesidad de hablar con las mujeres y
cómo se vive en Cuba y por qué tenemos que además nosotros seguir resistiendo, porque para cumplir con la fantasía política de otros, nos piden a los cubanos que resistamos más. ¿Qué más vamos a resistir? ¿Resistir frente a qué? Frente a su pensamiento de geopolítica a nivel internacional, es decir, porque Cuba ha sido como el espacio que le ha servido a esa izquierda para una lucha antiimperialista. Mira, es que hace mucho tiempo Cuba no es ningún antiimperialista. En un país donde se ha dolarizado la economía, donde ha habido una reforma económica que ha llevado a las familias cubanas a un nivel de precariedad, es que los hechos hablan por sí mismos. ¿Por qué tenemos que explicarnos? ¿Por qué tenemos que elevarnos a esa dimensión de la teoría política, de la teoría ideológica, para poder explicar un país que se explica en sus propios datos, que se explique en sus propios hechos, que se explique en las manifestaciones populares? Y todo el tiempo tenemos que nosotros entonces decirle a la gente, vaya, permítenos la vida por un problema de solidaridad, pero si es que llevamos 60 años en estas condiciones y nadie quiere escuchar. Nadie quiere atender. Es una locura. En el movimiento europeo, en los años 80, ya habían presos políticos de la revolución hablando sobre las torturas y las violaciones extremas que se estaban haciendo. Y eso pasó en los 80. O sea, no es que el mundo ahora se está enterando de la realidad de Cuba. No es que ya... O sea, este es un proceso que lleva muchísimos años andando y lleva muchísimos años... Hay una fuerza que está intentando como abrir esos ojos, y esos ojos simplemente como no se quieren abrir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Y alguien preguntaba, ¿cómo se puede ayudar? Yo creo que hay suficientes cubanos en estos espacios para invitarlos a sesiones también a hablar, pero gente de todas las afiliaciones, de todos los tipos, para que puedan expresar sobre esta situación. Porque evidentemente lo que se va demostrando es que el gobierno cubano está ahora mismo creando la idea del aliviadero para donde sea. Es decir, vamos a mandar a fulano a España, ahora tenemos una apertura a Nicaragua, descompresionando Cuba, ¿no? Porque saben que la situación es muy compleja. Bueno, hay que pensar las estrategias desde afuera, porque ahora mismo viven fuera de Cuba más de 3 millones, 4 millones si acaso de cubanos, entre Estados Unidos, España y otras. Es decir, es una masa importante de cubanos que le interesa a Cuba. Sí, una masa de la que tampoco no se tiene estadística de opinión. Hay que resolver algunos problemas internos importantísimos y uno de ellos es este. Bueno, después voy a ir hacia la negritud de nuevo. Sí. Este es importantísimo porque la idea esta del afuera y el adentro, el otro, que por eso alguien decía por ahí, no los 12 millones, sino los 14 millones, que son los que estamos afuera, que además además la mitad de la economía vive con las remesas de aquellos que fueron botados, tirados de Cuba. Y entonces no se puede hablar de ni de embargo ni de otra historia de ese tipo, ¿no? Entonces hay que resolver los problemas internos, eso del afuera y el adentro, del somos todos, de que el otro, como un espejo para esta cosa que estamos haciendo entre todos juntos, pasando por encima de todos estos problemas que estamos hablando, además de esto que estamos hablando, incluso de la negritud y todo, que es una cosa que yo... Porque me ha pasado de todo con este, con esto de la negritud, ¿no? Incluso en confrontación con los mismos entes de un mismo grupo racial. Según que eso es una cosa que para mí es totalmente ficticia, que eso es necesario particularizar, etcétera, para estudiar en campo de sociología, etcétera, ¿no? Lo que es concepto de minoría, lo que es concepto del otro. Lo que pasa es que a mí me interesa más la individualidad, porque las virtudes no tienen ningún color. Como me decían a mí algunos negros, cuando yo me paseaba con faldas de flores por Cayo Hueso, era vapuleado por los negros, por supuesto. Imagínate el machismo africano con el machismo español, hizo una cosa, una pelota, que es un monstruo terrible. Además, como decía mi querido Frank Wilderson, con su afropesimismo, que él notó en Cuba el autodesprecio, que eso lo notaba yo, por supuesto, a la idea de decirle a este jabao capel. O sea, estas nomenclaturas que son coloniales, de las 27 formas... una loba con un gitano, que es una cosa impresionante. Pero si tú sigues ese discurso y la idea de blanqueamiento dentro de los propios negros, del tipo que llega con el coche nuevo, el celular y todo lo demás, entonces o el famoso piensa como los blancos, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo me he quedado así como muy extrañado de eso, ¿no? Y además de decirme... De, por ejemplo, verme con mi esposa, que es como que has adelantado, ¿no?
Los propios negros te dicen, has adelantado, y entonces tu hijo te salió más blanquito. Ese tipo de tonterías, ¿no? Pero que sí, que parece que lo tienen como muy, muy fuerte dentro. Y son problemas internos que tienen que resolver la propia negritud dentro, entre ellos mismos. La idea es porque las propias escalas que se crean, ya no sea por clase económica, sino también ya desde el punto de vista étnico. Sí, pero que es una cosa, es lo más raro que he visto en mi vida, ¿no? Es decir, el Jabao Capiro, el otro. Entonces, todas esas nomenclaturas, y además lo que he vivido también a partir de... porque yo, como en tanto ser particular, que me interesa entrar, por eso yo hablaba de en contra de los grupos, porque yo entro y salgo de todos los grupos, y todo el mundo me conoce. Yo voy por La Habana, y voy a todos los lugares, todo el que me conoce, pues lo sabe muy bien. Es la idea de entrar y salir... No estar, no, la idea de pertenencia, la idea, la cosa está de identidad, que para mí no es ningún conflicto, porque es una idéntico a qué. ¿Qué es esto? O sea, yo quiero pertenecer a. No, yo ando por ahí así. O sea, un electrón que anda entrando y saliendo. La idea es haciendo coalición. Si hago coalición, hago coalición con el planeta, con todos, con los pecosos, no sé, que no importa eso. Y eso es una cosa que quería dejar clarísima. Que no estoy yo cuando vino a hablar la Aymara y todo ese tipo de cosas, que es una, en fin, y todo el blanqueamiento que hizo Obama, yo conversando en Nueva Orleans con todos los negrones de ahí, que me senté ahí en su casa, y les pusimos a hablar ahí, y entonces no se ha resuelto absolutamente nada, y entre ellos mismos están las mismas fricciones que en Cuba. O sea, una cosa interesante, si tú arrastras eso, pero ya no tanto, porque tú sabes ya la idea del colonialismo y todo ese tipo de cosas, pero si tú logras no vaciarte de eso, sino sencillamente armarte tú con tus virtudes y empezar, y ir con tus miserias hacia el otro, sabiéndote miserable, por eso no le vas a poner al otro encima, no solo las tuyas, sino que tampoco lo vas a señalar. O sea, yo te acepto como vienes, y ya está. Es decir, más allá de donde vengas, ni quien seas, ¿no? Porque muchos se han escandalizado cuando yo he contado que me he tomado vino con unos nazis. No pasa nada con eso. Sin ningún problema. No, otra cosa es que van a hacer coalición, van a tomar el poder, ¿viste? Que ahí a lo mejor ya hay que hacer algo. Pero son unos tipos. Son unos tipos, como yo. Y entonces, es importante verse a uno mismo qué hace enfrente a todo eso. Y si va a acogerse para sí, para su vida, todas las problemáticas que se plantean a partir de las ideologías, estas de minorías y todo lo demás, ¿no? Entonces, es lo que hace uno, pues, por sí mismo frente al otro y con otros. O sea, pasando por encima de eso, sabiéndolo, por supuesto, y problematizándolo, pero no asumiéndolo para su vida, porque entonces esto es un problema siempre. Vale, y luego seguimos en el bar, si queréis. Nos vamos a saltar, sí. Y podemos seguir, y así los currantes se como pueden ir a casa. Como una pila de rones. Eso es tremendísimo. Entonces, eso justamente es lo que va a hacer que la izquierda de aquí pierda su símbolo por no enfrentarse a él. Entonces, nada, alerta. Exacto. Por eso sí, sobre todo estos dos que se han reunido con ¿cómo se llama? Con Pablo Casado. No, y con... con la sinagoga. Digo, con un monasterio, ¿no? Con el monasterio y con el otro. Terrible. Entonces, pero bueno, están. Es lo que decía ahorita. Yo le voto a este que me va a ayudar con. Y pasando por encima de quiénes son. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, porque es la mano que se le tiende, ¿no? O sea, es esa extrema derecha la que está, ojito, todos los días delante del consulado. Claro. Lo que pasa es que también han surgido con fuerza por aquel cordón sanitario aquel. Es decir, si yo te prohíbo, te vas a poner fuertísimo. Es algo parecido en el periodo victoriano con los gays, ¿no? Si los prohíbo a todos y se puso eso, sabroso. Creo que la izquierda no está haciendo absolutamente nada. Tenemos que irnos, o sea, nos desbordamos, está muy guay, pero vamos a seguir hablando ahora, sí, caminando y seguimos. Claro. Oye, muchísimas gracias.